Buenos días, buenos días. Saludos a los que ya están sintonizados. Mire, doña Dita de allá desde Mayagüey, hoy nos está viendo por YouTube, no por Facebook. Buenos días a todos. Hilda, saludos. Dionicio siempre es el primero en poner sus comentarios. Carmen, aquí estoy en vivo, como todos los días de lunes a viernes, en vivo desde las 8 de la mañana, hoy jueves, casi viernes, jueves 14 de marzo del año 2024. Sabes que me puedes ver y escuchar en vivo todos los días de lunes a viernes a través de todas mis plataformas de redes sociales. Una sola transmisión, la misma transmisión me puedes ver por Facebook, por mi página de Facebook, por mi canal de YouTube. Si no te has suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que lo hagas. Me puedes ver y escuchar en vivo por mi cuenta de Twitter o X, como se llama ahora, por mi cuenta de Instagram y si estás en Puerto Rico. Y estás suscrito a Liberty Cable TV, me puedes ver en vivo ahora mismo por el canal 85 y el canal 285 de Liberty Cable TV. Y si por alguna razón no me viste en vivo, porque a esta hora no te has despertado, a esta hora estás en el carro, estás preparando desayuno, estás bregando con llevar los chicos a la escuela, lo que sea. Si no me pudiste ver y escuchar en vivo a las 8 de la mañana, sabes que me puedes ver y escuchar. Grabado porque la edición de hoy del podcast de Aníbal, al igual que todas las ediciones anteriores, las encuentras grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube y a veces también en Instagram. Agradezco como siempre la sintonía. Ayer estaba en una actividad en Junco y varias personas se me acercaron a decirme que me escuchaban todos los días o tempranito en la mañana o grabado. Además. Como todos los días, te invito a que si me estás viendo en cualquiera de esas plataformas de redes sociales, le des share, le des compartir a esta edición de hoy y de esa forma multiplicamos, gracias a la magia del Internet, la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabado. Le puedes dar share ahora si me estás viendo en vivo o más tarde o si me estás viendo grabado. Además, te recuerdo que me puedes escuchar solo edición de audio, obviamente si se llama el podcast de Aníbal. Pues lo vas a poder escuchar en cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar podcasts a través del Internet. A eso del de mediodía encontrarás esta. Muy bien, Carmen. Ya Carmen le dio compartir a esta edición de hoy. Hagan como Carmen, compártelo en tus plataformas de redes sociales. Como te decía, me puedes escuchar solo edición de audio en Spotify, Apple Podcasts. Google Play, cualquiera de esas plataformas, a eso del mediodía de hoy estará ya colgada, como se dice en ese mundo, esta edición del podcast de Aníbal. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Sentencian a un año de cárcel a Félix Elcano Delgado. PPD presenta contundente evidencia para contradecir argumentos de alcalde de Ponce de que fue o accionado y hoy se reanuda la vista preliminar en el caso criminal. Vuelven las amenazas de apagones y más amenazas de aumento en la tarifa eléctrica y esto no tiene nada que ver ahora con el plan de ajuste, bueno, además del plan de ajuste de deuda y si es jueves, jueves de películas y streaming con Gabriel Acevedo Gándara, donde hoy examinaremos... ¿Para cuánto batió a Gabriela en sus pronósticos el jueves pasado sobre los Óscares? Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy, en el podcast de Aníbal, que comienza ahora. Legislador, comisionado residente. Gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política, se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Nuevamente, muy buenos días para todos los que nos estén viendo, me estén viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que me estén viendo grabado. Como siempre, nuevamente te repito, dale compartir ahora mismo. Si estás especialmente en Facebook, en YouTube, en cualquiera de esas plataformas, te va a aparecer abajo. Si lo tienes en inglés, share. Si lo tienes en español, compartir. Cliqueas ahí. De esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabado. Gracias a la magia. Del internet. Los que me han seguido en este podcast durante todo el año pasado, 2023, en lo que va este año 2024, me han escuchado que yo he dicho que en este año electoral va a haber dos temas que van a dominar la discusión pública: el tema de corrupción y el tema de energía eléctrica. Van a haber otros temas que son importantes y queremos que los candidatos nos hablen de educación, que nos hablen de, de prevención de la violencia, de una multiplicidad de temas. Pero por lo que ha pasado y está pasando en Puerto Rico, esos dos temas, corrupción y energía, energía con sus diferentes vertientes en términos de calidad de servicio, eh, costos del servicio, todo eso, van a ser temas durante este año 2024. Pero pues miren, hoy yo tengo cuatro temas para discutir con ustedes y luego pues el respiro de hablar de películas y de los Óscares con Gabriela. Y esos cuatro temas, dos son de corrupción y dos son de energía. Y los dos son importantes. Y complicado. Primero empecemos. Bueno, finalmente se dictó sentencia ayer contra el ex alcalde de eh, el municipio de eh, Cataño, Félix conocido como El Cano Delgado. Vamos antes de yo darle mis comentarios y mi análisis, ver lo que dicen los periódicos de hoy, Historia de primera plana del el periódico El Vocero, a un año de cárcel El Cano Delgado, el convicto eh, el convicto ex alcalde Félix Elcano Delgado también deberá cumplir tres años en probatoria tras ser sentenciado por corrupción. Esa es la historia de primera plana en el periódico El Vocero. Aquí está la historia en el periódico eh, Primera Hora que también hizo primera plana eh, hoy. Estará un año trancao Félix Elcano Delgado. La historia a fondo del de periódico El Vocero. Probatoria no fue una opción a la hora de sentenciar eh, eh, al Cano Delgado. Juez destaca que a pesar de que los actos se cometieron en el 2017, no fue hasta el 2020 que el exalcalde decidió acudir a las autoridades federales. Y aquí está en la historia del periódico El Vocero. le dan un año de cárcel a El Cano Delgado. Sentencia federal por corrupción. La cooperación del ex alcalde de Cataño con las autoridades redundó en 12 convicciones, incluyendo otros ejecutivos municipales. Vamos a poner aquí en contexto lo que sucedió ayer. Lo que pidió fiscalía, y yo tengo que admitirle que en mi edición de ayer del podcast estaba confundido, no había entendido bien, aunque, bueno, no entendí porque dije cosas que no eran correctas, porque lo que iba a pedir fiscalía y lo que iba a pedir al abogado estaba en sobresellados. Así que. Si, en, si, los, si les confundí ayer con mi análisis, pido, pido disculpas. Ayer, cuando se hacen las argumentaciones ante el juez Arias, obviamente todos sabíamos que la defensa iba a pedir que no cumpliera cárcel, que fuera una sentencia suspendida, porque pues, los abogados de defensa y por el hecho de que él había sido un colaborador. Pero lo que sorprendió a todos es que la Fiscalía Federal, no solamente la Fiscalía Federal, allí fue el fiscal Muldo, el jefe, que prácticamente por lo menos que yo recuerde, desde que llegó aquí a Puerto Rico, allá para el 2020, yo no recuerdo, llegó a 2019, perdón, 2019, yo no recuerdo de intervenciones, alocuciones de él directamente a los jueces, él es el jefe. Pues Muldro, el fiscal Muldro, bajó y argumentó a nombre del gobierno de los Estados Unidos que no cumpliera ni un solo día de cárcel. Así que... Para los que, como yo, tenemos una sensación de que un año fue muy poco por todo lo que hizo el Cano Delgado, hay que tener en cuenta que la recomendación de la Fiscalía Federal, con todo el peso del jefe de los fiscales, era cero días de cárcel. El juez rechazó claramente y dijo desde el estrado que eso no era alternativa. Destacó... Que lo que acabo de leer en los titulares, que él vino a tardar años para ir a hablar, y obviamente todos sabemos que fue a hablar porque se le acercaron. No es que de momento tuvo un acto y, y por la noche no podía dormir y entonces fue a donde los federales. No, es que lo iban a investigar. Y hay la teoría de que esto estaba atado al caso de Tata Charbonnier. Así que el juez destaca eso. Y el juez destacó algo que yo lo dije ayer en, eh, en el Poder del Pueblo en Tele 11. Él se declara culpable de unos delitos pero eso no quiere decir que no cometió otros delitos. Lo que pasa es que en la negociación con la Fiscalía Federal, pues se llegó a un acuerdo y los otros delitos no se incluyen, pero el comportamiento de él evidenciaba otra comisión de delito. Así que en ese balance, el juez Arias decide y contrario a la, vuelvo y repito, contrario a la petición de Fiscalía, decide ponerle un año de cárcel y luego tres años en sentencia suspendida yo te tengo, les tengo que admitir, yo pensé que iba a, tener, a llevarse más tiempo de cárcel por, como también dije ayer en, 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 en el poder del pueblo, es verdad que él colaboró, es verdad que gracias a él se cogieron a 12 otras personas, pero ¿saben por qué? Porque su esquema de corrupción era gigantesco, porque él no fue partícipe de un evento de soborno, porque él llevaba a los... Contratistas corruptos a otros alcaldes, es verdad, pudo colaborar un montón, ¿por qué? Porque su esquema de corrupción era extremadamente amplio. No se trata de una persona que un día le dieron un soborno, cogió el soborno y después va donde los federales y dice, bueno, pues a mí me lo dio Fulano y yo se lo di a Mengano. No, 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 se trata de una persona que tenía un claro esquema de corrupción. Así que un año de cárcel, yo no soy, eh, o sea, no estoy claro. Entendí que de la forma que el juez dictó la sentencia está obligado a cumplir un año de cárcel, que no va a poder cumplir menos que eso, pero para todos los efectos prácticos, para esta época, el próximo año, veremos al cano delgado en la calle, veremos a ver si lo volvemos a ver con los trajes los trajes caros y los, y los relojes caros y los carros caros dándose la buena vida. Eh, lo dije también ayer, lo dije aquí, lo dije en, en el Poder del Pueblo. La verdad es que él no demostró salvo ayer que le habló al juez, pero su conducta pública no demostró ningún tipo de arrepentimiento y todo lo contrario, se siguió comportando públicamente como él lo hacía cuando era alcalde y andaba con los relojes lujosos y en los carros lujosos. Y como les dije, el tema de corrupción está sobre la mesa y va a ser tema candente durante este año 2024, aunque yo no sé, estoy recinto y tengo una vibra y alguna información que me llega que parece que los federales no van a acusar a más nadie durante este año, a menos que ocurra algo totalmente inesperado. Como dije ayer también, creo que con la eh, sentencia de Elcano se cierra ese capítulo en el sentido de que no creo que queden otros eh, investigaciones abiertas que requieran del de testimonio o la colaboración del ex alcalde de Cataño. Pero hoy nos mudamos a Ponce. Hay dos procesos que a veces se confunden o la gente lo confunde porque son dos procesos eh, ante los tribunales. Hay un proceso civil que se está viendo ante el juez Anthony Cuevas aquí en San Juan y hay el proceso criminal que como voy a explicar ahorita, se va a ver ante un juez de Cagua que trasladaron a Ponce, y ese caso se va a ver en Ponce, que ese es el caso criminal. El caso civil es el caso que el Partido Popular lleva para pedir que se descertifique, se le saque de la papeleta al alcalde porque incumplió con el acuerdo que había firmado en diciembre con el liderato del Partido Popular, que si el 28 de febrero no había una resolución de su caso eh, criminal. En los tribunales, pues él renunciaba. Y el Partido Popular está alegando que al él incumplir su palabra, pues está incumpliendo con un acuerdo con el partido y que eso lo descalifica como candidato. En ese caso, el juez le dio hasta, que es el juez Antonio Cueva, le dio hasta el lunes de esta semana a los abogados del alcalde para que presentaran su, sus argumentos. Lo hemos comentado aquí, se ha comentado muchísimo. Sorpresivamente, el eh, abogado a nombre del alcalde. Los abogados, son, los abogados no pueden escribir lo que les dé la gana. Los abogados se supone que le digan a sus clientes, mira, además en este caso tiene que haber sido el cliente, a lo que voy. El abogado hizo unas defensas puramente legales, que el acuerdo no se podía poner en vigor, que el acuerdo... Ahora, el abogado del alcalde... Dijo que el alcalde había firmado ese acuerdo en diciembre porque había sido coaccionado, había sido obligado. Eso es una palabra, un término legal, que lo que quiere decir es que yo hice algo en contra de mi voluntad porque alguien me estaba poniendo, estoy exagerando, no te tiene que estar poniendo una pistola, pero coaccionado es que de alguna forma tú te sentiste amenazado, que si no hacías o decías lo que te estaban pidiendo, pues iban a haber unas consecuencias negativas para para, para ti. Eso que levanta el abogado del de alcalde, es, una, es un argumento de hechos, no de derecho bueno, de hechos que si se corrobora, tiene unas consecuencias en derechos, pero tú tienes que de alguna forma demostrar que fuiste coaccionado. Y el Partido Popular Democrático, lo tengo que decir, ayer le tiró, contó al alcalde, aquí está la nota en el periódico eh, El Nuevo Día, página 8, de Gloria Ruiz Cuilán PPD le atribuye información falsa. Moción contra Luis y Pavón. La Pava solicitó al tribunal que ordene al suspendido alcalde de Ponce y su defensa enmendar sus argumentos o de lo contrario imponga sanciones. Voy a leer aquí los elementos principales, o perdón, los primeros párrafos de la nota de Gloria Ruiz Cuila. Por considerarlos información falsa y difamatoria, el PPD solicitó ayer al juez Antonio Cuevas que le exija a la defensa del suspendido alcalde de Ponce que enmiende los argumentos sobre la supuesta coacción que presentó al responder a la querella que pretende descertificarlo como candidato. En una moción de cinco páginas, el abogado Gerardo de Jesús Anoni, en representación del PPD, pidió al juez que ordene en 24 horas, Irisarri Pavón y su representante legal, Frank Torres Viada, sometan un escrito bajo juramento que detalle quiénes, cómo, cuándo, dónde y de qué forma. El suspendido alcalde fue coaccionado como alega para firmar el compromiso sobre su futuro político. Les decía al principio, una cosa es la defensa puramente legal. Ah, ese contrato no se puede poner en vigor. Eso el juez lo puede analizar desde el punto de vista legal. La otra es, yo lo firmé coaccionado. Lo que está haciendo el abogado y el alcalde es tratando de convertir esto en una situación de hechos que va a necesitar testigos y todo eso. Y el PPD muy inteligentemente le está diciendo al juez, juez. No empieza a citar testigos, que entonces va a trazar este proceso. Pídale que lo pongan bajo juramento y que le digan a usted cómo es que el alcalde fue coaccionado. Ah, pues el alcalde podría decir, pues a mí me llamó fulano de tal a nombre de Jesús Manuel y me dijo que me iban a caer encima públicamente. No, o sea, ¿qué, qué fue lo que es coaccionado? Pero el PPD no se queda. Solamente en ese argumento, sino que le presenta al juez como anejos las comunicaciones entre el alcalde y el secretario general del partido, Toñito Cruz, en los días previos a la firma del acuerdo y fotos, porque yo había dicho ayer, me parece que fue en el poder del pueblo, que yo entendía que no había sido una sola reunión, que hubo varias reuniones hasta llegar al acuerdo. Y voy a mostrarle aquí, esta es la evidencia que se le presentó al tribunal. Por ejemplo, los intercambios de mensajes de texto. Como ustedes pueden, ya que todos en Puerto Rico somos expertos como leer mensajes de texto. Arriba dice doctor Luis Grizarri Pavo, O sea que Toñito, pues tenía el número del el, el doctor y se están intercambiando alcaldes. 15 de diciembre. Buenos días, alcalde. Este es el primer borrador de acuerdo para su examen y reacción. Se ordenó ayer hacer un análisis legal sobre, legisla sobre legisladores municipales. Espero tenerlos antes, hoy, antes del mediodía, y los distribuyo. Saludos. Y él le contesta. Gracias, esto recoge lo hablado y acordado. No le dice, Toñito, eres un desgraciado, me estás amenazando. Siguen los intercambios de texto. Después que él dice, esto recoge lo hablado y acordado, Toñito le escribe, gracias. Anoche terminé bien tarde con esto y lo quise revisar temprano, pero igual quiero que el presidente lo vea y reaccione. Le dejo saber, el presidente, no, no presumir que se refiere a Jesús Manuel. Próximo día, diciembre 16. Hola, mañana voy a circular una versión preliminar para última reacción. El alcalde le contesta. Ok, estamos pendientes y siempre pone el final DTV. Dios te bendiga. Próximos mensajes de texto. Eh, acuerdo final luego de revisión. Se firma mañana. Le, le pasaré a Yossi para comunicado de prensa y bullet de mañana. Y pues incluye el acuerdo. Y eh, el alcalde le dice: Se puede poner hasta el 28 de febrero. O sea, la fecha del 28 de febrero se cambió a petición del alcalde. Y él dice ahora que él fue capcionado. Y entonces le hace una pregunta: ¿Sabes cuándo radica el licenciado Fourquet? Eso creo que está más completo aquí. Ajá. ¿Sabes cuándo radica el licenciado Fourquet? Él había dicho lunes o martes de esta semana. Toñito le contesta: creo que mañana. Vamos a estar, o sea, el acuerdo incluía que iban a estar todos juntos. Como acordamos, no me he avisado. Sí, ya mismo hablo de la hora. Quiero cuadrar bien con el presidente y él le contesta, ok, Oiga, usted no tiene que ser un graduado de derecho, usted no tiene que ser juez para usted darse cuenta que ahí no hay ni nada de coacción. Pero no se quedó con, no sé, el ppd no se queda con eso nada más. Le incluyó al juez esta foto. Esto parece ser en una casa, yo no sé la casa de quién, creo que es la casa del alcalde por la forma que está todo el mundo sentado, ahí el primero que ven de camisa amarilla es el, el licenciado y representante Fulquet, está el alcalde, está el presidente del partido Jesús Manuel, está, si no me equivoco, el senador de Ponce y está Toñito Cruz. Y se ve una foto vuelvo y repito, si es en la casa del alcalde más evidencia de que aquí no hubo ninguna coacción presumo que esta es la reunión previa donde se discutió las posibilidades de un acuerdo y después Toñito le incluye al juez o el PPD el día que firmaron y ahí además de Furquet el alcalde y Toñito está eh, Rafi, ay Dios mío se me olvidó el apellido de mi amigo Rafi que es un ex juez ya mismo me voy a acordar, Dios mío, estos es momentos que uno se le olvidan los nombres de sus amigos, los apellidos. Rafi está allí. Así que yo creo que esta moción que presentó el PPD pone al alcalde en una situación extremadamente difícil. Ah, era Domingo Torres, no era el senador, me dicen. Déjame ver, aquí me confundí, me pido vuelta a. Eh, eh. No, pero en, en esta foto, estoy aquí peleando conmigo, en esta foto. En esta foto. Ah, sí, ese es el domingo. Es verdad, ese es el domingo. Ok. Bueno, corregido. El otro representante por el área de Ponce estaba en la reunión, que es otro problema que tiene el alcalde. Si él quiere que esto se convierta en una vista evidenciaria que va a trazar el proceso, y en eso es lo que él quiere, pues mire, van a llevar allá a testificar a toda esa gente a toda esa gente y Rafi Flores, otro que me está escuchando. Ya, gracias amigo, que me dijo el apellido de Rafi. Rafi es el ex, este, se me había olvidado el apellido. Eh, si él quiere convertir esto ahora en una vista evidenciada, señores, eso va a ser un espectáculo, porque van a ir allí todos los que estuvieron en esas reuniones, incluyendo a los representantes, y, y van a tener que decir que aquellos fueron a unas reuniones cordiales, y como toda negociación, pues tú presentas esto y te contestan lo otro. Así que situación difícil. Y claro, eso ocurre hoy. Digo, eso ocurre ayer y hoy el alcalde tiene que volver al tribunal al caso criminal. Comienza hoy en la vista preliminar para ir a, a juicio. Mire lo que dice el vocero. Para la vista preliminar fueron llamadas a testificar 24 personas. Eso no quiere decir que van a testificar. Pero Fiscalía puso 24 personas. Nota de Pedro Menéndez Sanabria en el vocero. Tras varias posposiciones y un cambio de juez y una disputa por su candidatura a la reelección, el suspendido alcalde de Ponce, Luis Isarri Parón, regresa hoy al centro judicial de esta ciudad para el inicio de la vista preliminar en su cargo. Les dije a ustedes desde el principio que yo no creía que esto se podía resolver en un día. Fiscalía, los fiscales especiales han anticipado 24 testigos. Yo no creo que van a sentar a los 24, pero se lo advirtieron a la defensa y al juez. Los abogados del de alcalde en el caso criminal, que es un abogado diferente al caso civil, eh, eh, aquí es Tonito Andreu, van a hacer la defensa más, más fuerte a favor del alcalde. ¿Qué quiere decir esto, señores y señores? Que a menos que ocurra algo totalmente inesperado, ni hoy ni mañana, se va a haber acabado esa vista preliminar. Y mañana es 15 de marzo. Y el alcalde, cuando se acercó la fecha del 28 de marzo, pidió dos semanas más. Pidió dos semanas más. Pues las dos semanas se cumplen mañana. Y yo quisiera saber qué va a hacer el alcalde si mañana a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, el tribunal se va a decir de receso sin que se haya terminado la vista preliminar. Yo, yo de verdad, mi consejo al alcalde, política y moralmente, si mañana esto no se ha resuelto el caso criminal, a las 5 de la tarde, tiene que renunciar. Había anticipado... Que el caso civil no se iba a resolver antes que terminara la vista preliminar, o por lo menos antes de que terminara el día de hoy o, o mañana. A lo mejor me equivoco, y el juez Antonio Cueva baja con una determinación hoy mismo. Con todas esas mociones, creo que el alcalde ha logrado atrasar un poquito más el caso civil, el caso de la descalificación. Pero las dos semanas que él mismo se autoimpuso se cumplen mañana, y como yo creo que va a llegar el día de mañana y no va a haberse resuelto. Me parece que la única salida que le queda al señor alcalde es, aunque sea dos semanas tarde, cumplir su palabra empeñada y presentar su renuncia. A la candidatura nadie le está pidiendo que renuncie a la alcaldía. Está suspendido. Pero nadie le está pidiendo que renuncie a la alcaldía. Lo que se le está pidiendo es que cumpla con su palabra. Porque él pudo no haber firmado ese acuerdo. Y si él no firmaba ese acuerdo... Era muy difícil que el partido lo descalificara. Él quiso firmar un acuerdo. Presumo yo porque en aquel momento se dio cuenta que mantener al Partido Popular secuestrado por mucho tiempo le hacía daño a la institución. Pero después cambió de opinión y yo creo que en este momento se ha quedado sin justificación alguna. Voy a seguir de rollo para luego hacer la pausa y entrar a jueves de película y streaming con gabriela y cambiando de tema de corrupción a energía cuando abrí el periódico hoy y vi la primera plana del de periódico el nuevo día me confundí pensé que había yo había cogido un periódico del verano pasado o, o que en vez de estar en marzo ya estábamos en mayo porque ya en puerto rico tristemente nos hemos acostumbrado y vamos aprendiendo un nuevo léxico relevos de carga en Puerto Rico ya, y hay que decirlo, tristemente nos hemos acostumbrado que cuando llega el verano y llega la época de calor, pues entonces empiezan a ocurrir los apagones. Cuando yo veo ese titular, la AEE toma medidas ante posibles apagones, yo digo, pero pues si no estamos en verano, ¿y qué es lo que sucede? Que el contrato, o los contratos, porque es bastante complicado para que el gobierno de Puerto Rico con los chavos de FEMA compre los 17 generadores que FEMA instaló luego de Fiona para darle estabilidad y que generan 350 megavatios si están prendidos. La, la negociación para que eso ocurra, que lo compre el gobierno de Puerto Rico, esto es complicadísimo, lo va a comprar el gobierno de Puerto Rico para que lo opere genera, lo va a pagar 90% FEMA. Hay que hacer un contrato además para comprar el gas natural que adivinen quién lo quiere vender, Genera. Digo, perdón, New Fortress que son los dueños de Genera. Pues ese contrato tiene que estar firmado para mañana viernes a las 12 de la noche y no han llegado a un acuerdo. Ahí está la primera plana, la autoridad de energía eléctrica toma medidas ante posibles apagones. La Corporación Pública reconoció que se delinearon planes de contingencia mientras se finiquitaba el traspaso de los 17 generadores eléctricos instalados en las centrales San Juan y Palo Seco. La noticia también está en, en, en gran destaque en El Vocero, sin acuerdo aún para la compra de generadores de emergencia. Y aquí está la noticia a fondo del de periódico El Nuevo Día, que la voy a compartir con ustedes, porque esa es la que tiene más detalles. Latente riesgo de apagones selectivos. El presidente de la Junta de Gobierno de la autoridad reconoció que buscan medidas alternas para garantizar la generación mientras finiquitan traspaso de las 17 unidades temporeras. Y aquí yo estoy descubriendo información que a lo mejor fue que a mí se me había pasado, pero que me levantan la bandera roja de posibles conflictos de interés. Pero lo más importante, o primero, inmediato, si no se llega a un acuerdo, para mañana hay que apagar los generadores. Si se apagan los generadores, pues hay 350 megawatts que no se van a producir. Eso entonces está, va a obligar a la Autoridad de Energía Eléctrica y a Luma a tomar y a Genera a tomar unas medidas para que no tengamos los apagones. A eso es a lo que se refiere cuando hablan de un plan para evitar los apagones. ¿Por qué? Porque se van a apagar unos generadores que, que producen una cantidad sustancial de energía eléctrica. Voy a leer algunos párrafos para continuar mi análisis con ustedes. Me excusan si leo mucho porque es que esto es complicado pero importantísimo. A menos de 48 horas de que venza nota de Manuel Guillama Capella, a menos de 48 horas que venza el término para que la autoridad de energía eléctrica adquiera los 17 generadores eléctricos instalados en las centrales de San Juan y Palo Seco y evitar que tengan ser sacados de servicio el gobierno de Puerto Rico y New Fortress Energy. No han ultimado los términos del traspaso de las unidades, lo que ha provocado la activación de planes de contingencia para prevenir apagones selectivos a partir de este sábado. Cuando yo veo el nombre de New Fortress en el primer párrafo, me confundí, porque estos generadores están en Puerto Rico alquilados y pagados por FEMA y se los iban a llevar. Y el gobierno logró convencer a FEMA que los dejara y FEMA dijo, bueno, yo te los voy a dejar, pero tú los vas a comprar en una transacción que yo no entiendo, los vas a comprar, pero solamente los vas a poder utilizar, creo que es por dos años, por aquí está la fecha. Pero lo que yo no estaba consciente es que a quien FEMA le había alquilado estos generadores y quien es el dueño de los generadores y todo este equipo, es New Fortress, que New Fortress, para refrescarle la memoria, es la que le vende gas natural a la Autoridad de Energía Eléctrica. Pero a la misma vez, New Fortress es la dueña de Genera PR, que es a quien este gobierno le dio el contrato para la generación de todo Puerto Rico. Así que New Fortress no es la dueña de las plantas del gobierno de Puerto Rico, es la administradora. Pero resulta que New Fortress sí es la dueña de los generadores y vamos a ver que hay un tranque en la negociación por parte de New Fortress, o sea, en otras palabras, si empiezan los apagones, es porque New Fortress, la dueña de Genera, se negó a llegar a un acuerdo con el gobierno de Puerto Rico, obviamente defendiendo sus intereses económicos, y eso va a generar una incapacidad de producir la energía que necesitamos. Sigo más adelante. New Fortress, a su vez, matriz de genera PR, operador de la flota generativa de la autoridad, también ha sido suplidor de gas natural desde el verano pasado cuando las unidades comenzaron a aportar 350 megavatios al sistema. ¡Wow! New Fortress le alquila a FEMA los generadores, pero no solamente le alquila los generadores, sino que le vende el gas natural que va a producir, que va a poner a producir esos generadores. Y ahora le tenemos que comprar los generadores a New Fortress con los chavos de FEMA y dice que se va a hacer una subasta para comprar gas natural y ustedes se pueden imaginar a quién quién se va a llevar esa subasta. Pero entonces el nuevo día tiene la razón del tranque que no la tiene el vocero y no está en ninguno de los otros de los medios. El 6 de marzo la autoridad, esto es bien curioso, aquí está un, un ente gubernamental, la Autoridad de Energía Eléctrica, pero está el CORE 3 y está la de la alianza público-privada. Y lo que me da a entender es que la única que está dando la pelea es la autoridad. Vuelvo. El 6 de marzo, la autoridad, en una moción ante el negociado de energía de Puerto Rico, alertó que New Fortress había objetado la posibilidad de ceder a la corporación pública la titularidad de gran parte de los equipos que permiten el funcionamiento de las unidades de las centrales Palo Seco, Toaba y San Juan. O sea que New Fortress quiere seguir siendo dueña de lo que necesita Puerto Rico para poder generar, para entonces ellos mismos venderse también el gas natural. Cita textual de la moción que presentó la autoridad ante el negociado de energía. Luego de que las oficinas Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia, Core 3 como se le llama, concluyera las negociaciones para la adquisición de las unidades temporales, esto es de la moción, se redactó un borrador de acuerdo de compra de activos que excluía algunos de los equipos incluidos originalmente en el inventario. O sea, el Core 3, que es parte del gobierno, preparó un contrato con New Fortress que excluye algunas de las facilidades y por lo cual la autoridad eléctricas no está de acuerdo. Porque anteriormente habían dicho, esto lo va a comprar, o sea, esto va a pasar a manos del pueblo de Puerto Rico, aunque esté privatizado, pero el dueño, el dueño es el pueblo en otras, vuelvo a la moción, en otras palabras, luego de negociaciones entre el y la Autoridad para Alianzas público privada y New Fortress, el Cortri notificó a la Autoridad de Energía Eléctrica que New Fortress no tenía la intención de incluir el equipo en el acuerdo. El director ejecutivo de Cortree, Manuel Lavoy, y su homólogo en la APP, Fermín Fontanes, no estuvieron disponibles para entrevistas. Entre el equipo que según la autoridad New Fortress no está dispuesto a vender, figuran vaporizadores y contenedores de diésel, asimismo tanques de gas natural y bombas y calentadores. Vuelvo a la moción que la tiene el Nuevo Día. Cortri también notificó que el equipo excluido se adquirirá mediante un acuerdo de alquiler por una cantidad nominal entre New Fortress y Genera PR, indicó la autoridad en la moción que igualmente advierte sobre la importancia de que la transacción garantice que la renta del equipo mantenga vigencia independientemente de si New Fortress continúa supliendo gas y de si Genera, continúa como operador de los activos de generación delegado. Esto es bien complicado desde el punto de vista de los actores y los hechos, pero esto es bien sencillo también. Al privatizar la generación y dársela a Genera PR, que a la misma vez es una compañía totalmente dueña de New Fortress, que a la misma vez New Fortress es el principal suplidor de gas natural para producir energía en Puerto Rico. Nos tienen agarrado por allí mismo. Y tienen al pueblo de Puerto Rico básicamente estrangulado, porque si no ha, si no llegamos a un acuerdo con ellos, se apagan los generadores y empiezan los apagones. Algo no huele bien. Desde el principio, ustedes saben mi posición, los que me siguen en este podcast, yo no estoy en contra de las privatizaciones de forma dogmática. Creo que hay situaciones en las que pueden funcionar y en las otras que no deben funcionar, pero sí creo que los contratos y a quién se contrata es la clave. Y ya tuvimos una malísima experiencia con Luma y ahora estamos empezando a ver los posibles conflictos de interés cuando el gobierno de Puerto Rico le dio la administración de las plantas generatriz a una empresa genera que no sabe nada de generación, que de lo que sabe es de vender gas natural, que a su vez es propiedad del principal suplidor de gas natural en Puerto Rico. Y antes de hablar de películas, son las 8 y 37, ya mismo nos vamos con Gabriela. Señores, siguen las amenazas de más aumentos de tarifa, que esto ahora no tiene que ver con lo que acabo de discutir. Por un lado, eh, pues sigue eh, ante la jueza Taylor Swain la impugnación de un lado y de otro lado a los números de la Junta de Control Fiscal. Ahí está la nota del de periódico El Nuevo Día de John Isabel González, errados los números de la Junta de Supervisión Fiscal. Los expertos aseguran que el ente adoptó modelos y estimados que se alejan de los estándares de la industria. Obviamente, todavía esto tarda eh, ante la jueza Taylor Swen. Voy a ver, coordinar, a ver en qué momento puedo hablar con Joan Isabel. Y digo, para hablar con Joan Isabel, con ustedes. Pero lo que sí tengo que decir es que, por lo menos, la jueza ha sido bastante abierta a que se presenten argumentos impugnando el acuerdo. No solamente los argumentos de los bonitas, los albonistas, pues tienen mucho poder y tienen abogados y pagan miles y miles de dólares la hora, pero ha permitido eh, testimonio de diferentes grupos que se oponen a el plan no porque quieran que le paguen más a los bonitas, sino todo lo contrario, porque quieren que eh, se le pague menos o que los efectos sobre el bolsillo de los puertorriqueños sea menos. Pero señores, lo que no hay la más mínima duda es que no importa cuál sea el plan que van a aprobar, de la forma que está escrito y negociado por el gobierno viene un aumento de la tarifa y saben de lo que se, si el plan se aprobara el aumento de la tarifa viene el primero de julio, en medio del año electoral. Pero no solamente es eso, es que hoy el periódico El Nuevo Día tiene una historia, potencial impacto en la tarifa eléctrica. Y uno vuelve a decir, pero otra vez, ahora se trata del plan para mover a Puerto Rico totalmente a energías renovables. Y yo le voy a decir que yo había escuchado esto. Una cosa es que, como política pública, tú te quieras mover a totalmente energía renovable o 90% energía renovable. Pero los expertos dicen que, para lograr eso, y yo participé en una conferencia que dio aquí un experto de España que vino a precisamente a hablar del tema. Para tú moverte totalmente a renovable, a la misma vez tienes que mantener operando las plantas que eh, eh, queman eh, 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 petróleo. El gas natural y eso tiene el efecto que durante un periodo vas a estar pagando los dos sistemas a la vez el de energía renovable y el de combustibles fósiles y te va a aumentar los costos de energía pero nunca nadie había hablado de esto y hoy esta no es una nota de la extrema izquierda ni de nadie esta es una nota de eh, un, un informe un informe un trabajo de el centro para la nueva economía Mientras el gobierno confía en que el impacto será menor a los pronósticos preliminares de energía federal, el Centro para la Nueva Economía señala que siguen sin conocer otros detalles clave del análisis. También nota de Manuel Guillana Capella en la página 5 del Nuevo Día. La acelerada transición a la energía renovable de Puerto Rico, contemplada por el Departamento de Energía de Estados Unidos en su estudio PR100, conllevaría una serie de costos que en el corto plazo provocarían un aumento dramático. En las facturas de los consumidores dependiendo, dependientes de la red central advirtió el centro para una nueva economía. Según el director de análisis de política pública del centro, Sergio Marsuach, la situación también implicaría un golpe macroeconómico sustancial, lo que según el experto exige la consideración de políticas dirigidas a mitigar el impacto de la rápida transformación energética. Más adelante dice, el propio resumen del PR100 presentado por el Departamento de Energía a inicios de febrero. Estima que en el periodo inicial de cinco años de integración masiva de energía renovable a la red, que es la segunda mitad de esta década, las tarifas podrían aumentar entre 66 y 83 por ciento, lo que se traduciría en costos que oscilarían de 34 a 38 centavos por kilovatio hora, cifras nunca vistas en Puerto Rico. Posteriormente, según comience a salir de servicio las principales unidades generatrices y el costo asociado a su operación y mantenimiento, el costo tarifario iniciaría una tendencia a la baja. Como he dicho, yo había escuchado a expertos advertir eso, pero esta es la primera vez que lo veo puesto en el contexto de la realidad puertorriqueña. Había escuchado a expertos hablar en términos generales, que cualquier país, región que se mueva a energía renovable. En el periodo de transición va a tener que pagar mucho más porque va a tener que estar manteniendo los dos sistemas operando a la misma vez. Pero nunca había escuchado los datos que nos da el Centro para la Nueva Economía, fundamentados en el estudio del Departamento de Energía de los Estados Unidos. Así que yo no sé si salir corriendo o qué hacer, pero en resumen, para irme a la pausa, en el año 2024, camino a las elecciones, vamos a estar hablando mucho de corrupción. Y vamos a estar hablando mucho de nuestro sistema eléctrico y los costos de energía para Puerto Rico. Son las 8.43, me voy a una pausa y rapidito regreso con jueves de películas y streaming a ver si Gabriela las pegó o no las pegó el jueves pasado cuando trató de anticipar quién se llevaba los principales Óscares. Regreso luego de la pausa. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la agenda, Agenda para la crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200 0676 Además puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. marca puertorriqueña en productos de calidad para la cocina y la limpieza del hogar con caribí encontrarás toda la colección de utensilios de cocina de la reconocida chef giovanna heike también platos vasos así como equipo de limpieza hogareña caribí distribuido por manos de aquí calidad experiencia y el mejor precio pide los productos en tu supermercado más cercano simplifica tu vida con caribí distribuye north caribe import celebrando su 50 aniversario Ven y visita la Biblioteca Infantil, lee conmigo en la planta baja del Centro Comercial San Patricio Plaza y regálala a tus peques una experiencia única entre libros. Aquí puedes venir y disfrutar de una gran colección de literatura infantil, área de arte, teatro de títeres y la biblioteca totalmente libre de costos. Sigue nuestro calendario y participa de nuestras actividades gratuitas de lectura en voz alta. Hazte miembro de nuestra biblioteca y por una mensualidad te puedes llevar libros prestados a tu hogar. Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia. Aquí de regreso, y si es jueves, es jueves de película y streaming con Gabriela Acevedo Gándara desde Los Ángeles. Y vamos a ver si ella fuera jugadora de béisbol, para cuánto batió en sus predicciones del jueves pasado y los Óscares del domingo. Bueno, buenos días, Gaby. Buenos días. Bueno, tengo que poner un asterisco porque yo las de guión las le, le, miré de nuevo nuevamente y cuando hice las predicciones en mi fie, en la fiesti, la, con mis amigos eh, hice algunos cambios ahí. O sea, que cambiaste de la votación del jueves a la votación del domingo antes de que empezara. Antes de que, el... que empezara, así yo todos los años con mis amigos tenemos como una mini competencia y yo gané ya las según, predicciones. Y hace un ¿Hacen un Oscar party? O sea, ¿se reúnen en una casa o cómo? Bueno, hacen? este año fue más, un poquito más low-key, pero sí, el año pasado, eh, por ejemplo, el año pasado yo fui la que hice de anfitriona y yo tenía comida con platos de nombres de las diferentes películas y <laughs> imprimí los ballots y todo. Este año fue un poquito más low-key, pero sí. Que okay, sí, yo sé que tú nos mandaste una foto de unos niños pequeños enfocados viendo el show. Sí, sí. sí eh, se bueno, pues, entonces... Bien. Yo no no partas de la premisa que todo el mundo que estaba nos está viendo hoy, vieron los Óscar, saben quién ganó, así que llevano uno por uno, ¿quién tu cuál fue tu predicción y quién y quién ganó? Bueno, pues en mejor película y mejor director estaba estuve correcto en mi predicción, ganó Oppenheimer y Christopher Nolan. Eso hasta entonces, yo lo sabía. Sí, esa no no fue una gran sorpresa. Eh, y entonces Oppenheimer también se llevó mejor actor, como habíamos dicho, Killian Murphy, que es el primer irlandés en, en ganar un Oscar. Así que ayer estaba viendo eh, clips de, de estudiantes de la escuela donde él fue en elemental, niños de 9, 10 años, tan feliz. Dijo, se lo merece, se lo merece. No han visto la película, pero tú sabes. Eh, orgullo, orgullo de Irlanda, eh, ese Kelly Murphy. Sí. Eh, y también entonces se llevó también Robert Downey Jr. se llevó por Oppenheimer Best Supporting Actor y es como habíamos dicho así que en eso que, estamos sabes que yo soy tan despistado que yo no había caído en cuenta que ese es el actor de Iron Man sí sí es Iron Man sí 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 cómo es que se eh, llaman en, esa, en esas películas este Tony Stark Ajá, que, que al final murió y qué sé yo. Okay. Sí, sí, muy bien. Spoiler, ¿no? Pero sí. Pero, claro, yo <laughs> vi la película <laughs> de y como yo soy tan despistado, entonces cuando ahora salieron los Oscars, de momento dije, oh my God. <laughs> Ay, sí, quiero decir que había dicho la última vez incorrectamente que él ganó por Chaplin. No, él fue nominado por Chaplin, pero este es su, este es su primer Oscar. Su primero, ok. Ok. Eh, la sorpresa más grande de la noche fue que eh, Lily Gladstone no ganó mejor actriz por Killers of the Flower Moon, ganó Emma Stone por Poor Things. Y yo soy de los, de los muchos que nos sentimos muy decepcionados. Me, me parece, no es que le quiero quitar a Emma, Emma. Emma ya ganó un Oscar de mejor actriz por La La Land en el 2016, 2017. Así que este es su segundo Oscar a sus 35 años. Que no le quita nada, que se lo merece, sí. Pero pues este podría haber sido un momento eh, pues muy importante en términos de. En la, en la historia de los Oscars, solo ha ganado una mujer de color, ¿verdad? Eh, Halle Berry, ¿sabes? Los números son bien okay. bien blancos, vamos a decir. Y yo no creo que eso significa que ella se lo merecía por eso, no. Yo pienso que para mí Lily gladstone fue un súper papelazo. Y sí, es un estilo diferente de actuar. El, el, el rol de, la, de, la, de la ella, de la esposa en que of the Girlfriend es mucho más sutil. Es un, es un estilo mucho diferente. Emma Stone es un Estilo mucho más como dramático, bien todo su cuerpo, etc. O sea, eso bien, mucho más flashy. Los dos tienen su valor, pero sí. Eh, voy a admitir que pues me siento un poco decepcionada okay. y que eh, Emma misma se veía muy sorprendida de que iba a ganar, de que ganó, porque ella no ganó SAG, eh, que es el de, el de la unión de los actores. Y usualmente es un buen predictor de quién va a ganar porque el, el, los que votan son muy similares en términos de eso. Ah, eh, papi, estoy, estoy escuchando el eco. ¿Estás escuchando el eco? Pues eso tiene que ser que yo tengo que bajar acá el volumen, esas cosas pasan cuando uno está en vivo, dale. <laughs> eh, eh, nada, seguimos entonces, versus Supporting Actress y como yo dije, gan eh, ganó Divine Joy Randolph por The Holdovers. Ese fue el, el gran premio de The Holdovers ese día. Esa, eh, esa es la que, la que Anabel decía que no se lo merecía. Sí, está misma <laughs> Entonces, en en película internacional ganó The Zone of Interest que esa es la que estaba nominada también para best best picture yo digo okay. mira si te nominada esa para es, el... esa es la del Holocausto y la la de la Holocausto sí y entonces se ganó uno de los mejores premios de la noche que fue medio sorpresa porque se ganó best sound design que todo el mundo estaba diciendo se lo merece se lo merece se lo merece pero como que no sabía sound design es una categoría que a veces uno es fácil, no es fácil de, de saber porque Vamos a ser honestos, mucha gente que está votando no entiende muy bien la categoría, pero ganó B Sound Design y fue pues de los que yo estaba más feliz de esa noche porque se lo merece. Como dije, el Sound Design de esa película es de las cosas más. Haunting, es la palabra que me viene a la mente, ¿verdad? Eh, también quería mencionar porque él es el único él es la única persona el director de esa película cuando cuando recibió su Oscar de Best International de Best International Film fue la única persona que mencionó el conflicto en Palestina ah ok okay y lo dijo del punto obviamente, de obviamente tengo que confesarte ya tú lo sabes que yo no vi los Oscars porque estaba viendo <laughs> Napoleón a esa hora mm. <laughs> y lo dijo del punto de vista de él es un hombre judío okay. y, y dijo y sus palabras ya desde, o sea, cuando, uno, cuando yo lo vi, dije, ah, podría haber sido más fuerte, pero aparentemente no, porque ya sus palabras están online, la gente está tratando de twist them, vamos a decir. Eh, porque básicamente él dijo que como, como hombre judío, él no quiere que su, que su fe judía y que el holocausto se, se usen pues, para justificar esta violencia. Wow, eh, okay. eh, pero no es americano, es inglés. Son nuevamente muchos de los que viste que están. Eh, que, que de alguna manera estaban enseñando su apoyo, no eran los americanos. Eh, mm -hmm. La película Anatomy of a todo que es francesa, casi todos los, los actores tenían un pin de, de la bandera de Palestina, eh, por mm -hmm. ejemplo. Y sí, algunos de Hollywood tenían el pin rojo, que es el pin de Ce Ceasefire Now. Okay. Entre ellos, el actor Mark Ruffalo, que estaba nominado para Mejor the Supporting Actor por Poor Things. Él, esta no es la primera vez que, la, que él enseña su, su apoyo. Eh, cuando él es, él es, eh, hablando de nuevo de Marvel, él es The Hulk en las películas de Marvel y él, él ha tuiteado en, en el pasado, hace muchos años, en, en apoyo a Palestina y, le han, y tuvo que pedir perdón en ese momento. Ahora, pues como las cosas son un poco más complicadas, más, diferente. más okay. diferentes, pues él, él, está, él puede ser un poco más abierto en términos de, de su apoyo. Okay. ¿Qué más se ganó y, y cómo tú apostaste? Pues uh, una de las que perdí, pero que me sentí feliz que perdí, fue mejor película animada. Que si recuerdan, yo estaba entre Spider-Man y The Last, the, uh, the Boy and the Heron. Y The Boy and the Heron ganó, que es la película de Miyazaki. Eh, y entonces, además, quería mencionar en guiones que Anatomy of the Fall, la película francesa que mencioné, que estaba nominada para Best Picture también, ganó Best eh, Original Screenplay. Y entonces Best Adapted Screenplay fue American Fiction, que es otra que hemos mencionado aquí. que es, este es un actor, este es un director, escritor eh, afroamericano negro, que esta es su primera película. Él ha trabajado mucho en televisión, ha escrito súper su, en programas de televisión, incluyendo Watchmen, que tú lo viste, no te con a acordar, pero... Eh, <laughs> y, y también usó su oportunidad cuando estaba hablando de su... Cuando estaba recibiendo su premio, de hablar de Oye, Hollywood, ¿por qué no hacemos películas mid budget de 10 millones? Ah, ¿Qué? ese fue es el que dijo eso, ok. Entonces, okay. Así okay. que también eh, en términos de eso. Eh, otra de las sorpresas de la noche es que bueno, muchos de los premios más de Production Design, etcétera, que la gente pensaba que se los iba a llevar Barbie, se los llevó Poor Things. Así que Poor Things es una película que terminó mucho mejor que todo el mundo esperaba y Barbie terminó con solo un premio de Mejor Canción eh, de Billie Eilish. No, I'm just Ken, aunque okay, I'm just Ken fue el hit de la noche. Sí, si no eso, yo no vi el show, pero ya he visto clippings y toda esa cosa del. del, del eso es lo del, que va a decir, señor. 100% vale la pena ver I'm just Ken. Yo la vi, ya la vi, el performance okay. de él, los pues bailarines, bien. todo. Brian eh. Gustin se votó y trajeron a muchos de los Ken's también eh, de la película estaban ahí con él. Así bueno. que. Y, y, y ven acá, y la, la senadora de, de Arizona no ganó ningún Oscar, la que dio el visto Me vi el año que viene. <laughs> bueno, pues entonces vamos a hablar qué empiezan los cines hoy aquí en Puerto Rico. Pues la primera que tenemos es una película que se llama Arthur the King y es de eh, la categoría que yo le, me gusta llamarle películas de perros. Eh <laughs> y en este caso está basado, está inspirado en una historia eh, verdadera, verdad? En verídica, hechos reales. Verídica. Verídica, sí. Quería decir hechos reales, pero eso no fue la palabra, <laughs> so, ¿sí? Verídica. Eh, so, este, este es nuestro perrito Arthur y so esta es la historia de un, eh, eh, no me viene la palabra ¿qué quiero decir, eh, un hace carreras, este, este tipo, eh, Mark Rockberg aquí, se llama Michael Light, y es un tipo que siempre ha hecho como extreme sports carreras, ¿verdad? Okay. Entonces, eh, parece que él convence a un sponsor a que le haga sponsor a él y a, un, y a un equipo que él tenga para hacer una de las carreras más famosas en términos de extreme sports, que es en República Dominicana, es 435 millas y es 10 días, ¿verdad? Y tiene es, es, es como que cycling, nadar, o sea, todo, eh, y en el mismo medio de eso, desde el inicio de la carrera, él encuentra un perrito que en ese momento le da unas albóndigas según el trailer. y luego mientras cuando luego de que están, qué sé yo, 60, 100 millas adentro, el perro lo sigue, es, todavía aparece y los está ayudando, y pues entonces se convierte el como el quinto miembro de la okay. del equipo. Así que yes. y luego le ponen Arthur porque él es el rey de o sea, es, another, es otra de Make, feel you, make you Feel Good Picture. Sí, es otra de esas, definitivamente, sí. Muy y bien. ya tú sabes que todo el mundo, todo el, de un momento todas las noticias estaban hablando del de perrito que se unió a esta carrera. Luego, entonces tenemos dos películas puertorriqueñas, o oh, más o menos. Esta, estaba tratando de ver, sé que el director, que, que se llama, eh, ¿cuál es el nombre? Espera, te lo tengo aquí. Julio Román es... es Puertorriqueño, es el director y el escritor, o uno de los coescritores, pero creo que es una película mexicana, eso que está tratando de descifrar más o menos, o una coproducción. Eh, me imagino que te sabremos más detalle eh, pronto, pero sí, por lo que pude encontrar, eh, sí. Entonces se llama Nosotros los de la Fe, está grabada en México y es una comedia sobre pues, los conflictos de. Es una familia católica creyente. Eh, y entonces como que la interacción con las personas que no creen, pero tiene un, 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 un mensaje muy positivo al fin y al cabo. Eh, cuando vi el trailer, pues el, tra el trama parece ser también este que vemos aquí al frente. Eh, siempre ha crecido en una familia muy católica, es muy creyente. Y entonces lo hacen, eh, por ciertas circunstancias, termina que puede ser el, el nuevo pastor en una iglesia, pero tiene que casarse. O si no, no le van a dar el... El, el rol lo van a buscar se lo van a dar un, un viejo así que tiene unos seis meses para finalmente encontrar el amor de su vida aunque lleva toda una vida diciéndole a dios que por favor le ponga a alguien al frente así que creo que ya también ahí viene la, la parte de comedia Muy bien. Eh, yo entiendo, ah, entiendo esto lo encontré online pero no que, que me gustaría ser más detalle entiendo que, les, que grabaron la película en inglés y en español eh, pero no sé nada de la versión en inglés Simplemente vi como que un artículo que lo mencionó así como o sea, en una línea. Pero acá, acá está en Fine Arts en español. Así que está en Fine Arts en español, sí. Así que, y sé que ya, ya también tuvo una premiere en México. Mm, ok. Eh, ok, y entonces la última que tenemos es una que ya habíamos mencionado. Sí. So, no sé si es que no salió entonces o es que está regresando. Vamos a esperar que le fue, que fue bien y está regresando. Eh, esta vez está abriendo solo en Fine Arts. Es 23 horas. Otra película puertorriqueña, también comedia, pero esta es comedia ciencia ficción como habíamos hablado, donde pues, nuestro, nuestro protagonista Manolo se encuentra atrapado en, una realidad para, en un Puerto Rico de una realidad paralela y está tratando de regresar a la suya. Muy bien. OK. Y entonces, pues lo otro que tenemos es los lo streaming. Pues sí, pues brevemente en streaming tampoco hay tanto hoy, pero tenemos en Netflix eh, Lindsay Lohan, que ha estado empezando a hacer su, su comeback. Eh, tiene una nueva comedia romántica que se llama Iris Wish. Me imagino que la están sacando porque es St. Patrick's este fin de semana, eh, donde ella, ella hace de una eh, chica que lleva enamorada de Paul toda su vida y está en Irlanda para la boda de Paul y su mejor amiga. Uh. Eh, y entonces ella hace un deseo de que ella fuera la que, la que se quiere casar con Paul y se levanta. Y de momento está en una realidad donde ella se va a casar con Paul, pero se empieza a enamorar de otro. <laughs> Eh, entonces, además, importante para mí, sí. finalmente esta, esta semana vas a poder ver el concierto de Taylor Swift en Disney Plus. ¿Ese es el que tuviste cuántas veces? Ese fue el que yo vi dos veces en, el, en persona y una vez en el cine. Ok. Ese no es el documental de ella, que ese sí ya está disponible. Ese sí ya está disponible y ese está en Netflix, que se llama. Ok. Eh, okay. Muy bien. ¿Qué más está entonces, en los, en los pues, Hablando de documentales, tenemos uno en Prime de Frida. Frida. Sí, así que básicamente un documental sobre Frida. Creo que lo que la hace también especial es que es eh, usan eh, eh, como animación eh, en el estilo de, de Frida para decir contar partes de la historia. Eso es lo que entiendo por lo, lo que pude. Ese fíjate, ese si sí tengo tiempo me interesaría verlo. Y entonces. La última que, que me ha traído. Último, Se ve bueno, se ve bueno. Y entonces, la última que quería mencionar es una película que se llama Dream Scenario, que está en HBO Max, en Max que también la mencionamos hace, hace meses y nunca nunca la llegué a ver. Es la última película de Nicolas Cage. Es una media extraña, pero se ve muy interesante, donde todo el mundo empieza a soñar con Nicolas Cage. Eh, y al inicio todo eso está muy bien, pero de momento todo el mundo empieza a tener pesadillas con Nicolas Kirsch y entonces él se convierte como que nadie en la sociedad quiere saber de él. Bueno, pues, pues, y con eso terminamos por hoy. Con eso terminamos con, por hoy, sí. Bueno, ve acá, cuando en los ciclos del cine, ya, ya cuando empieza la avalancha de, de nuevas películas, nuevos releases, ahora en verano. O sea, sí, en verano, radio. en mayo, en, en mayo, mayo el, es de mayo a agosto. Okay. Oh, sí bueno, pues, pues cuídate mucho, baby. All right, beso, bye, bye. Bye. Y con eso yo me despido por hoy. Mañana es viernes. Y si es viernes, es viernes de Deportes Zona 5 con Federico López. Dale, chile, dale compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Nos volvemos a ver en vivo mañana, viernes a las 8 de la mañana. Que tengan todos un lindo día. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la agenda, Agenda para la crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200 0676 Además puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. marca puertorriqueña en productos de calidad para la cocina y la limpieza del hogar. Con Caribí encontrarás toda la colección de utensilios de cocina de la reconocida chef Giovanna Heike, también platos, vasos, así como equipo de limpieza hogareña. Caribí, distribuido por manos de aquí, calidad, experiencia y el mejor precio. Pide los productos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Import, celebrando su 50 aniversario. Ven y visita la Biblioteca Infantil, lee conmigo en la planta baja del Centro Comercial San Patricio Plaza y regálala a tus peques una experiencia única entre libros. Aquí puedes venir y disfrutar de una gran colección de literatura infantil, área de arte, teatro de títeres y la biblioteca totalmente libre de costo. Sigue nuestro calendario y participa de nuestras actividades gratuitas de lectura en voz alta. Hazte miembro de nuestra biblioteca y por una mensualidad te puedes llevar libros prestados a tu hogar. Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.